Venimos Luis perpetua con te benedicia, urcos perpetua en ormis en iguistica, si buscabis facias perpetuis en viteris, venium del domino nostro, Jesus Christum Filium, qui te convicat regnat in unidade Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pastos astronomis, motus averinquens exemplum sequami vestigiae. Qui pecato non desinecibet os est docilore etus, qui cum maledicere cur non malediceva, cum padre cur non combinava cur, tale vada terminica, disse in ius tre. Qui pecato non pense per brigi corpore suo super lignum, pecatis mortui injustitiae famos, cuius vivore sanari est. Erati seium siculo deserdantes, sermona versi Dominus Domini,
Les agradecemos las oraciones que por
adoración perpetua a partir de las 9 de la mañana. La adoración perpetua es que la fraternidad de San Pío X vamos haciendo los peorados del mundo, adoración del Santísimo, tratando de que sea todos los días del año, por eso perpetua. Y nos toca ahora a nosotros aquí en Mendoza, miércoles de esta semana 18. Será, empezará después de la misa del colegio, que es a las 8, entonces a partir de las 9. En la cartelera de la iglesia, en las puertas al entrar, hay un papel en donde se pueden anotar. Hay tres lugares, queremos que todos los tres lugares tengan un nombre, para que estemos seguros que se acompañe a nuestro Señor. Debería haber por lo menos tres, aunque a veces es imposible, puede ser dos, uno es imposible. Entonces tiene que ser tres, y por lo tanto tres lugares. Pueden anotar con su familia si quieren. Las intenciones de la adoración perpetua son cuatro. Primero, la victoria sobre los enemigos interiores y exteriores de la iglesia. Dos, la vuelta de Roma y los obispos a la tradición de la iglesia y a la fe de nuestros padres. Tres, la santificación de nuestros sacerdotes. Y cuatro, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Habrá, como de costumbre, el viernes, el curso de la tarde, después de la misa de la tarde, este viernes del compadre Coca. Sábado, la cofradía de San Esteban, en paseo, salimos de aquí a las 9 de la mañana, hablen conmigo para más detalles. Su anuncio litúrgico sobre la definición de la misa. La Santa Misa es un sacrificio en el cual se ofrece Jesucristo y se inmola imprudentemente por toda la iglesia bajo las especies de pan y vino. El mismo sacrificio de la cruz es el mismo sacrificio de la cruz. La única diferencia es que en la cruz Jesucristo se inmoló de modo real, visible, con derramamiento de sangre y personalmente, mientras en la misa en forma invisible e incruenta bajo las especies sacramentales. Pero es el mismo sacrificio, donde Jesucristo, el mismo sacerdote y mismo víctima, se ofrece. Las ovejas siguen a su voz.
mismo pastor que se entrega para el rebaño, que cuida al rebaño y la acompaña durante todas las vicisitudes de esta vida. Cristo nuestro Señor la conoce a estas ovejas y la conoce perfectamente y por nombre, porque es realmente Dios nuestro Señor. Porque conocer es crear y amar a su creación. Lo sigue, por lo tanto, a este Padre Todopoderoso de las ovejas que al son de su voz, de su doctrina y la huella de su ejemplo, como vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos su ejemplo, seguimos su doctrina, es ese mismo Dios. Se entrega para el rebaño, subiendo a la cruz. Ahí se entregó para el rebaño y por su muerte no se encontró, como dice San Pablo, con la redención eterna. Por un acto de amor, el acto de amor por excelencia. Y persevere nuestro Señor en su cuidado. Les acompaña a las ovejas, a nosotros, estando vivo y presente a las necesidades nuestras, las ovejas, con un desinterés de sí, una preocupación para nosotros. Podemos ser consumidos por amor a nosotros, siempre llevándonos las ovejas errantes a comunión, a unión con Dios, con la Santísima Trinidad en su vida. Dice San Gregorio: el buen pastor entregó su vida por las ovejas para que cambie en su sangre y cuerpo a nuestro sacramento y satisfaga con el alimento de su cuerpo a las ovejas que había redimido. Todo el esplendor, toda la hermosura y el poder que encontramos en el buen pastor, todo su significado lo encontramos en la hostia, la víctima del altar. Seguramente pensando en eso es porque dijo San Pablo: ¿quién nos arrebatará al amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada. Frente a tales evidencias de amor de Dios para con nosotros, en la hostia, en el Santísimo Sacramento, está realmente presente Cristo, el Dios hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el mismo Dios que nos conoce y conociéndonos nos crea, y creándonos nos ama, que nos conduce al alimento, al alimentar, por alimentar nuestra fe, que demuestra un ejemplo de seguir en la hostia de caridad, de humildad, de entrega. En la hostia ahí está Cristo, víctima, ofreciéndose en propiciación diariamente para la redención de nuestros pecados diarios, reconciliándonos con su Padre. En la hostia el buen pastor está consumido al tomarlo nosotros, al comerlo las ovejas, conduciéndolas por su gracia y asimilándolas a Él. Está presente entre nosotros, llamando a los errantes, los que han abandonado al buen pastor en búsqueda de agua
Pablo, porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Está evidente. Y Dios tomó un paso más. Toda la riqueza de las realidades implicadas aquí, este domingo del buen pastor, no la relegó a estas instancias. Su amor, el amor de Dios, siempre llega más allá, más lejos. Y por eso dice Jeremías: yo os daré pastores según mi corazón. Dios apacentará sabiamente. Hablando de los sacerdotes del Nuevo Testamento, el sacerdote es el buen pastor. El buen pastor caminando entre nosotros. Y se ve con más claridad, por lo tanto, que también es hostia el sacerdote, como Cristo nuestro Señor. Fue el carácter del sacramento, por su ejemplo, por su doctrina, por su acción, es Cristo. Es sacrificador y sacrificado, perpetuando el sacrificio de la víctima inmaculada, y se une a ese ofrecimiento. Un sacrificio tal vez lento, escondido, inadvertido, renunciando así para reunir padre e hijos. Sus oraciones son para las ovejas, intercediendo para ellas, diciendo con Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aun cuando estudia parte integral de la vida del sacerdote, es para llenarse de aguas, para que tomen las ovejas de ahí, de su doctrina. Todo es para las ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas, como dijo nuestro Señor en el Evangelio. Y es consumido. Los intereses de los fieles lo devoran, son suyos, y atraerlos a la comunión en el sacramento, la comunión entre sí de las ovejas, la comunión sobre todo con Dios y la Santísima Trinidad. El sacerdote los conduce a Cristo, va en búsqueda de la oveja perdida, para llevarlo encima de sus hombros, llevarlo de vuelta al rebaño. Y nos asimila a Cristo. Nada es para sí, todo para Cristo. Cuando tomó el paso de su diácono, en el día de su ordenación, es todo para Cristo. Deja al lado del mundo los intereses del mundo, de una familia, y es Dios solamente y el rebaño. En un mundo que no ubica a nuestro Señor Jesucristo, para poder seguirlo, necesitamos sacerdotes. En un mundo donde desaparece la mortificación y el sacrificio, necesitamos los curas. En un mundo de hombres públicos, papas, obispos y sacerdotes, quienes por su conducta y escándalo de ellos hablan San Jeremías diciendo: fueron insensatos los pastores y no buscaron al Señor, por eso no prosperaron y todos sus rebaños han sido dispersados. En un caso tal, necesitamos pastores de nuestras almas y por lo tanto pidámoslo a la Virgen Santísima. Su dignidad.
dignidad insondable del sacerdote es ser crítico, es ser hostia, ser buen pastor. Y pidámoslo entonces de la madre de los pastores. Amén. Thank you.
Oh, no.
Y
Oh.
Sinatelli.